Seguimos entonces con la profesora Julieta Moreno, eh, quien es médica, especialista y magíster en bioética, consultora en bioética, con experiencia en desarrollo de lineamientos y normativas relacionadas con la bioética, entre ellos ejercicios de derecho al final de la vida, toma de decisiones y conflictos del curso de la vida. Es conferencista para eventos académicos y de sociedades científicas sobre toma de decisiones en escenarios críticos, cuidados al final de la vida y bioética y salud pública. Julieta tiene experiencia en clínica, en cuidados paliativos y manejo del dolor y es experta en toma de decisiones en escenarios clínicos de fin de la vida y conflicto del curso de la vida. Bienvenida Julieta y muchas gracias por tu participación. Adelante. Mari, muy buenos días. Muchas gracias eh, a la cátedra abierta por la invitación. Sin duda, eh, creo que fue una, una idea interesante hacernos la pregunta cómo vamos. Yo me voy a permitir eh, compartirles pantalla con una eh, propuesta que quiero llamar las personas y la vacunación contra el COVID, porque cuando nos paramos de frente a cómo vamos, nos estamos preguntando siempre a nivel global, siempre a nivel poblacional, pero bueno, ¿y qué pasa con los individuos? ¿Qué pasa con, con lo que son los ciudadanos y cómo se ven de frente a la vacunación? La invitación de la universidad decía, venga, hablemos y, y busquemos iniciativas que permitan fortalecer el proceso de inmunización de la población colombiana. Para tal fin, tenemos que ubicarnos, por supuesto, en nuestro sistema de salud y sus vicios con las relaciones económicas que sostienen este sistema. Debemos tener en cuenta la heterogeneidad de lo que significa ser colombiano o colombiana en una realidad en la que a enero de este año solamente el 67.3% de las personas, de acuerdo a cifras del DANE, consumían tres comidas en el día. Eh, ese, este país es el mismo que tiene personas que tienen la posibilidad de viajar por fuera a acceder a la vacunación por COVID. Entonces, una de las afirmaciones tempranas sobre la pandemia y creo que con Boris y probablemente en otro espacio de la cátedra eh, reiteramos y discutimos, era la posibilidad que tenía esta pandemia de profundizar desigualdades sistémicas que ya conocíamos porque iba a tener un carácter incisivo en la manera en la que nos ponía de frente a que sabíamos poco sobre el virus, que íbamos a tener muchísima incertidumbre. Lo que no era incertidumbre era que iba a empeorar la situación global. Por supuesto, si empeoraba la situación global, esto algún impacto iba a tener sobre los individuos que son en últimas los que construyen estas poblaciones. En tal sentido, si íbamos a lanzarnos a ser reflexivos, si íbamos a cuestionarnos desde de un enfoque de la bioética, a hacerle preguntas a este tema, teníamos que pasar por la inminencia de un fallo moral o de múltiples fallos morales. Cuando arrancó la pandemia, uno de los temas críticos que tocamos, visitamos, deliberamos de muchos sentidos, fue el hecho de que el derecho a la salud se iba a ver tensionado en el contexto de la crisis porque nos íbamos a encontrar una escasez de recursos de todo tipo, profesionales de la salud, mecanismos de control de la salud pública, adecuado acceso al derecho a la salud en toda la gama de posibilidades desde la atención primaria hasta la paliación y el acompañamiento de la muerte. Lo que sucedía o, o provocaba necesariamente que tuviéramos que cuestionarnos sobre la flexibilización de ese paradigma de bienestar común hacia el balance con el bienestar individual. Todas estas cosas sonaban muy abstractas cuando, iniciando la pandemia, nos poníamos de frente con el asunto de la vacuna, la cual se veía como un norte de una esperanza para salir del problema que se expandía con mucha complejidad y que, por supuesto, ya era complicado pensar en términos de. Eh, ubicación de recursos. En muchos eh, escenarios, por ejemplo, se hablaba de la necesidad casi que de gravedad y de urgencia, de alta reglamentación para la asignación de esos recursos, como pasó, por ejemplo, con las decisiones clínicas de eh, las UCIs o de las camas de cuidados intensivos y los mecanismos de soporte avanzado. Por otra parte, se señalaba hace pocos meses un exceso de regulaciones para operativizar la atención en el caso de vacunas. Entonces, como individuos, nos ha costado de alguna manera comprender que en ese escenario de incertidumbre, lo único que teníamos seguro era que esto iba a durar y que eh, iba a profundizar ciertas desigualdades. Y en ese escenario de desigualdades, pues nos habían quedado las personas. Las personas sobre las que recaen esas decisiones, sobre las que recaen los lineamientos macros y sobre las que, en última, recaen las responsabilidades individuales, tal y como lo planteaba el doctor Agudola en su momento. Al mismo tiempo que la toma de decisiones individuales en el escenario de atención. Entonces, estas personas que son al mismo tiempo ciudadanos, así como lo exponía Catherine eh, en un momento, que buscan veduría, que buscan información libre, son también pacientes, son también personas que están relacionadas con otros y que al ubicarse dentro del sistema de salud eh, necesariamente ejercen un asunto de politización sobre el proceso de vacunación que como les dije se aspiró a que era nuestra salida a esta situación. Eh, segundo, que eh, nosotros tenemos que, que seguir deliberando y seguir deliberando implica cómo nos movemos en el tiempo y es... ¿Cuál es la intención de vacunación de las personas y eso cómo se relaciona con la información que hemos tenido durante todo este proceso? Y por último, un tema que eh, llega, cada vez llega con más fuerza y que sin duda reitera el asunto de inequidad y desigualdad, y es la compra de vacunas y turismo de vacunas. En esos tres puntos quisiera moverme y quisiera moverme nuevamente hablando de eh, hechos y de preguntas sobre la moralidad de las acciones que. Eh, que se veten en esos hechos. Miren, cuando nosotros hablamos de contextualizar a las personas puntualmente en vacunas para Colombia, y digo hechos porque estemos de acuerdo o no con cómo funcionan, no los podemos modificar inmediatamente. O sea, no dejan de ser hechos, no dejan de ser evaluados desde un juicio de realidad que existen así, los podemos verificar de esa manera y no por el valor moral de esos hechos. Primero, que el objeto de la vacunación era disminuir la mortalidad específica por la enfermedad nos los han reiterado otros panelistas, la eh, evolución de la ciencia durante este año y medio lo ha ratificado, disminuye los casos graves, nos decían hace un momento que casi en una totalidad del 100% para algunos, y que en últimas tiene un objetivo de reducir los contagios para poder llegar a un escenario endémico y no pandémico, en el cual probablemente tengamos varios picos por la infección de este virus, pero no genere tan alta mortalidad o tan alta presión sobre el sistema de salud ahora. Eso en términos puramente científicos, de investigación, de conocimiento sobre la enfermedad. Por otra parte, están los hechos, la carga fáctica de dónde estamos en el sistema de salud. Nosotros sabíamos de entrada que eh, nuestro sistema de salud iba a administrar la vacunación dentro de ese sistema general de seguridad social en salud. Nosotros no íbamos a inventarnos una nueva manera, no se iba a centralizar. Y probablemente hay muchas formas de verlo. Probablemente tenemos opiniones y ahí es donde viene el escenario del juicio moral sobre si eso es correcto o incorrecto, pero el hecho es la vacunación en Colombia se está manejando a través de las entidades administradoras de planes de beneficios, o sea, las GPS, y de las entidades territoriales y de las instituciones prestadoras de la salud, o sea, del sistema que ya tenemos. Eso es un hecho. Y en términos de hechos, nosotros no podemos modificarlos inmediatamente. Y ha habido una gran dificultad para comprender comparativamente cómo lo están haciendo otros países para las personas que empiezan a sentir presión sobre la posibilidad de acceso y la gran cantidad de comunicación e información que hay al respecto de la confianza que tenemos sobre este sistema en el que ya estamos. Por supuesto, si nosotros consideramos que es transparente dentro de esta gestión, o cómo pudiera decirse que se aspira a la transparencia cuando es descentralizada, es una cosa que genera muchas críticas y cuestionamientos éticos profundos, porque nos devuelven a la posibilidad de inminente del fallo moral que hemos visto con frecuencia sobre el hecho de cuestionar la manera en cómo se tomaron esas decisiones. Por supuesto, hacer un análisis retrospectivo sobre este tema nos daría para otro espacio completamente distinto, volviendo al, al hecho adicional para tener en cuenta como contexto. Eh, quisiera detenerme en algo que se ha mencionado con frecuencia porque es algo que pone de presente a la persona, de frente a sus posibilidades de salir de esto, de salir de este problema común, y era el valor estimado de la inmunidad de rebaño para el país, que fue para el plan de vacunación situado en un 70% de todas las personas del país, o sea, teniendo en cuenta y dando por hecho que la totalidad de las personas se iban a vacunar. Entonces, de frente a estos hechos y a estos condicionamientos morales sobre las personas que llevan a cabo las acciones en esos hechos quisiera eh, ponernos dos preguntas y es qué nos prometió la vacuna y qué puso a prueba la vacuna para las personas siempre situados en los individuos que están allí porque en últimas las personas eran las que iban a generar una presión social sobre las necesidades al mismo tiempo que vamos a estar generando una presión sobre el sistema de salud recuerden que nosotros no atendemos eh, poblaciones atendemos personas que están situadas que tienen una historia vital y que probablemente tenían una ansiedad específica sobre lo que iba a significar la vacunación, la llegada de la vacunación para el país y la vacunación en el mundo. Primero, se promete desde la vacunación una fuente de resolución de la pandemia. Y sí, de manera muy simplista, eh, probablemente la inmunización de gran parte de la población mundial acabe con la pandemia, pero no va a acabar con el virus. Ya nos mencionaba el profesor Agudelo hace un momento que el, el asunto de la transformación endémica es un hecho de acuerdo a la evidencia que se conoce en este instante, lo cual genera cuestionamientos individuales de frente a si me voy a sentir más seguro o no, si me vacuno o no me vacuno. Y esta, en últimas, es una sensación subjetiva y como sucede con todo lo subjetivo, va a tener que estar vinculado con otros riesgos y la sensación de seguridad que tienen otros. El asunto de percibir que tengo la posibilidad de sin me contagio tener una enfermedad menos severa y por lo tanto también tener un menor riesgo de muerte es una situación de afirmación la vacuna promete y casi que puede garantizar de orden científico esta circunstancia lo que pudiera traducirse inmediatamente en menor incertidumbre pero no necesariamente en la mayor expectativa que había al respecto de la vacunación para el general de las personas y de los individuos que estaban dentro de este concepto de salud individual y al mismo tiempo de salud pública, y era retomar la vida, como se conocía. La posibilidad real de que la vida vuelva a la normalidad es improbable. Esa es una realidad con la cual nosotros nos estamos confrontando permanentemente. Los cambios que ha generado la pandemia parecieran ser estructurales. Y la manera en la que nos relacionamos con esa idea del cambio estructural ha generado una erosión muy importante sobre la confianza social, sobre la confianza sobre otros y sobre la confianza que tenemos sobre eh, la posibilidad de creer que la vacunación de otros me beneficia a mí, que es una cosa en la que no nos hemos detenido a pensar sobre cómo se toma la decisión por fuera del escenario de emergencia versus cómo se toma dentro de la emergencia ante eh, la idealización que se ha hecho del control, en la manera en la que hemos normalizado, por ejemplo, medidas de vigilancia, eh, medidas de control sobre el cuidado, y eso cómo impacta la idea de que la vacunación está sostenida, por lo menos de manera global, en ciertos principios que precieran no ser negociables. Como no, no vamos a detener en lo global, sino específicamente en lo colombiano, porque aquí es donde vivimos, en esa heterogeneidad que pone a prueba para los colombianos la idea de la vacunación o la posibilidad de acceder a la vacunación lo que ven ustedes en la diapositiva son los principios bajo los cuales se rige el plan nacional de vacunación y como ya nos había mostrado previamente la notificación del histórico de dosis acumuladas teniendo en cuenta segunda dosis del país en un término de distribución de solidaridad de eh, progresividad de transparencia pero cuando nosotros nos ponemos como individuos de Frente a estos principios, por supuesto, el que más nos genera una aprehensión, una tensión moral va a ser la sensación de equidad y de justicia. Y esta sensación de equidad y de justicia empieza a medirse sobre la asignación de esos recursos escasos, sobre la comprensión de la priorización y la situación de sentir presión y ansiedad por ser vacunado y poder adquirir un concepto de que ese bienestar común... Sucede desde un bienestar individual y viceversa. ¿Qué pasa con el asunto de la eficacia para la aplicación y es cumplir a cabalidad para todos y todas los colombianos? ¿Quiénes son las personas que se han vacunado y quiénes son las personas que están esperando? Porque para nosotros es muy fácil hablar de dosis acumuladas en cuatro millones de personas, pero ¿quiénes son esas cuatro millones de personas y cómo viven y cómo confían dentro de ese proceso de información en lo que sucede de frente? a la enfermedad. Pudiéramos ir a preguntárselo fácilmente al archipiélago, que en teoría, de acuerdo a lo que nos informó el Ministerio de Salud el 9 de abril del 2021, en la cuenta oficial del Ministerio, eh, nos contaba que en esta población en específico ya se había alcanzado el 80% de inmunización de la población, lo que generaba una bocanada en teoría de oxígeno a creer en el sistema y por lo tanto en la confianza que hay sobre los otros para seguir en ese proceso. De frente a estas 2.900 personas que habían alcanzado la inmunización, estaba la condición de espera, con el permiso de todas las personas que aparecen en la fotografía, fueron eh, publicados en su condición de priorización y de espera, porque eh, todos están relacionados con alguien. El plan de vacunación dice que los criterios de eh, asignación van a buscar eficientemente la gestión para que lleguen gradualmente al país. Pero ¿y quiénes son los que están esperando? ¿Quiénes son los que están esperando y cuál es la forma de determinar más éticamente eh, y de carácter efectivo ese recurso escaso? Por supuesto, en un principio eh, nos preocupaban los que mayor riesgo de infección tenían para seguir garantizando la atención personal de primera línea, las unidades de cuidados intensivos, los mayores de 80 años que sabíamos que tenían la posibilidad de una enfermedad más severa y los estudiantes y lo, el personal en formación de todas las áreas de la salud. Ahora, la consideración de equidad y reciprocidad de frente al bienestar social era una cosa que en principio dentro de la fase 1 casi que nos parecía obvia y nos parecía obvia en el sentido de que la gradualidad no estaba siendo cuestionada porque se confiaba en la llegada de todas las vacunas. Reducir el riesgo de abrumar los sistemas de salud parecía una meta no solo justificable, no solo de respeto a los principios básicos de eficiencia, de no daño, sino además de una justicia redistributiva en términos de cómo maximizamos el beneficio. Pero la imposibilidad de traducir adecuadamente esto ha provocado que dentro de la relación priorización y espera nos tengamos que confrontar a esta circunstancia de desinformación y de erosión de la confianza. no perdamos de vista, yo creo que esto es una cosa que no se repite con suficiencia porque todos estamos muy inmersos en la virtualización y es que covid como enfermedad es la primera pandemia del contexto histórico de la interconexión en tiempo real. de hecho, el hastings center, que es un, un centro de pensamiento de bioética en estados unidos, cuestionaba de frente a la ampliación de la vacunación en su momento. ¿Qué pasa con las personas que están deseando esperar con la vacunación? ¿Desconfían del gobierno? ¿Desconfían de la seguridad de las vacunas? ¿Creen en teorías de conspiración generalizada? ¿Qué pasaría con nosotros cuando eh, hiciéramos este cuestionamiento a lo mejor a la comunidad de Embera que decidió no vacunarse? Tenemos una imposibilidad de conectar con el lenguaje a través de lo que hemos llamado biológicos, el lenguaje técnico que en principio de la pandemia se relacionaba con fuerza frente a planemos la curva y hoy se repite con el asunto de la inmunidad de rebaño. Tiene una carga moral sobre cómo juzgamos esos hechos en los que estamos accediendo a la vacunación y cómo nos vemos como individuos de frente a esta. Nada más ayer había un boom mediático muy importante del que tenía que saltar nuevamente el Estado a decir: No, esto no lo hicimos porque se discutía en un escenario de politización. Sí si se había solicitado reducir el ritmo de vacunación para no afectar la sensación de confianza de que nos estábamos quedando sin vacunas. Entonces, toda esta articulación de responsabilidades individuales y colectivas de frente a la manera en la que nos expresamos en lenguaje técnico cómo vemos la debilidad institucional, cómo participamos en las redes sociales y cómo promovemos el escenario de politización que no es negativo en, en términos de ejercicio de derechos civiles y de cuestionamiento para percibir una búsqueda de bienestar común, termina por afectar la confianza de la población de frente a no solo la confianza individual, sino a la confianza de los otros y en general eso determina una filtración en lo que es la confianza sobre el sistema de salud pública cuando nos están diciendo constantemente que tenemos escenarios en los cuales debemos promover comportamientos saludables que en este caso son el uso del tapabocas y el lavado frecuente de manos además del distanciamiento para mitigar cualquier efecto eh, de daño al mismo tiempo que nos están diciendo tiene que vacunarse pero también tiene que esperar para vacunarse y tiene que esperar para vacunarse en un escenario de debilidad institucional de amplia heterogeneidad en la condición de vida del país en términos de ingresos, de nivel educativo, de nivel formativo y que tiene unas características de posibilidad de acceso a y ese escenario mercantilizado que ya sabemos es sistémico que no va a cambiar de la noche a la mañana y sobre el cual estamos pidiendo una expectativa inicial de confianza. Ahora, cualquier pauta de desinformación se mide en esto no en las deliberaciones académicas, se mide en las advertencias de información falsa, de la no aplicación de vacunas, de la aplicación de vacunas vacías, del aumento de casos de vacunas falsas para las personas posteriormente a una clasificación. Entonces, los motivos de autopromoción de objetos políticos, la atracción de un modelo de negocio, hace que la confusión sobre el contenido de la participación de los individuos para acceder a la vacuna o no, no sea cuestionada, sino desde lo más global. Entonces, ¿ustedes han preguntado en qué estaba pensando la persona que administró una vacuna vacía? ¿Ustedes han preguntado cómo aumenta progresivamente la impaciencia a medida que hay disponibles más vacunas? Miren, esto en, en términos de intención de vacunación en el mundo no es solo que nos queramos vacunar más, es que también tenemos más ganas. Queremos salir de esto y queremos salir de esto en un porcentaje que aumenta progresivamente, pero que así como aumenta progresivamente en términos de intención, aumenta en impaciencia. Y en el escenario de impaciencia no han desaparecido las campañas negacionistas, por ejemplo, como lo que ha pasado en Tanzania, donde se sigue negando la existencia de la pandemia y por lo tanto deben seguir continuando con medicamentos a base de plantas y no pueden acceder inmediatamente a la vacunación, ni siquiera las personas que salen en extranjero. Entonces, a medida que nosotros nos vamos ubicando de frente a la intencionalidad y nos vamos ubicando de frente a lo que en realidad supone encontrarse, en el centro de la pandemia y encontrarse afectado, la postura sigue siendo prácticamente la misma. La, el aumento de seis puntos porcentuales en la intención de vacunación en Colombia, aunque ha sido celebrado porque se acerca mayoritariamente a la cifra de eh, inmunidad de rebaño, no ha dado respuesta a la manera en la que seguimos creyendo o confiando en esa sistematización y por otra parte no ha respondido por qué. En Colombia seguimos teniendo un rechazo alto a la vacuna. ¿Y por qué seguimos teniendo un rechazo alto a la vacuna? Eh, tiene que ver un poco con la susceptibilidad percibida al respecto del riesgo de contraer una infección. Miren, para el trimestre del 2020, de frente al trimestre del 2021, en la encuesta realizada por el DANE sobre la percepción al respecto de vacunación dentro de la percepción de afectación de calidad de vida y bienestar por la pandemia, eh, se implica o se deja implícito que eh, las personas tienen opiniones diversas al respecto de qué tan grave puede ser adquirir la enfermedad, lo que quiere decir que la responsabilidad individual está dada para garantizar un bienestar común. Y para garantizar ese bienestar común yo tengo que creer que el riesgo percibido es de inf infectarme con la gravedad de la enfermedad. Estos predictores que ya se validaron en México y se validaron en Perú, que son poblaciones más parecidas culturalmente a nosotros, se modifican solo con el hecho de haber conocido a una persona infectada o un familiar fallecido. ¿Qué piensan las personas que han perdido familiares por falta de acceso a la vacunación dentro de la posibilidad de si usted se vacunaría de manera próxima? Esto que ven de acuerdo a las 15 ciudades en Colombia habla solo de los jefes y jefas de hogar de las áreas metropolitanas en el país. Veíamos hace un momento una noticia de frente eh, a esta circunstancia en Cali, donde el interés para febrero del 2021 se mantenía en 40% de intención de vacunación. Si le dijeran a usted, está interesado en aplicarse la vacuna, no si en efecto se la va a aplicar, con ese riesgo relativo de si deseo o no proteger a otros. ¿Y qué pasa sobre el cuestionamiento ético de las investigaciones relacionadas con aquellos que no quieren vacunarse? La fecha de la consulta de este post ya llevaba más de 135 000, likes. 000. Perfecto, Mari, que ya nos vamos a, a meter una cosa más allá de la intencionalidad y el, el juicio de los ciudadanos y los corporativos, que son los que realmente están participando en este asunto. No, no quienes estamos deliberando, sino cómo ejercemos la intención de vacunación de frente a ciertas libertades. La pregunta ha sido. Si hoy le ofreciera la vacuna, usted elegiría vacunarse. Si usted tiene afán o ansiedad por vacunarse y va a acceder a la vacunación, igual sigue teniendo libertades. Reza el consentimiento informado para la aplicación de la vacunación del Ministerio de Salud, que uno entiende como persona con derechos, o sea, como sujeto de derechos al mismo tiempo que como sujeto moral, que eh, cualquier aceptación o rechazo es una expresión de la autonomía y que, así usted no se vacune, lo vamos a cuidar. Eso, en últimas, ¿qué implica de frente al rechazo y qué implica dentro del último punto que quisiera tocar para dejarlo abierto a la discusión? Y es que en este ejercicio de obligaciones y prohibiciones de aceptación y rechazos, como toda medida preventiva, la vacunación pasa por un ejercicio de fricción moral en las instancias decisivas de la persona. Y es el aumento de la frustración sobre ser un instrumento de bien para el otro o para la sociedad, lo que puede provocar que se disminuya el deseo de participar y de cuidar al otro. La aspiración, por ejemplo, de que la persona pueda acceder a la vacunación de manera comercial, saliendo del país, a través del turismo vacunal, entra en tensión inmediata con la presencia de otras prohibiciones. Si yo tengo esta posibilidad de proteger a los otros, ¿por qué se me está quitando esta posibilidad bajo el cuestionamiento moral de que esto debería estar a cargo de toda la sociedad? Entonces, si no podemos obligar a las personas a vacunarse, tendríamos que obligarlas a esperar y ese es el siguiente cuestionamiento ético y es el asunto de que le estamos pidiendo a las personas que respondan o a la impaciencia o al autocuidado en el orden de estos hechos mencionados previamente. Estamos en un sistema de orden público-privado mercantilizado en el cual todos los individuos y personas son sujetos morales que tienen voluntad, libertad, elección y decisión. La brecha de la disponibilidad de vacunas de frente a la posibilidad de administración de estas vacunas han hablado de cómo queremos participar en el proceso. Entonces sí, una de las cosas que nos han dicho y nos han reafirmado. Es que para actuar más rápidamente para frenar el contagio necesitamos lograr la inmunidad colectiva o por lo menos un nivel de inmunidad que disminuya esta propagación. ¿Cómo justificamos éticamente decirle a las personas que no pueden salir del país a vacunarse? ¿Es un asunto individual o es un asunto colectivo que nos pidan? No participar en el proceso de espera, pero tampoco salir a vacunarnos. Eso solamente se debe de tener en términos de el riesgo de infección que enfrentas todos o el deseo de protección individual y de sensación de seguridad de reducción de la incertidumbre o en efecto estoy promoviendo un escenario de bien al proteger a otros porque aumento rápidamente ese objetivo principal de alcanzar una mayor cobertura ahora. Cualquier asunto relacionado con la búsqueda de la inmunidad colectiva a partir de sujetos que individualmente tienen la posibilidad, bajo un ejercicio individualizado, de ser vacunados, nos tiene que llevar necesariamente a si en ese escenario es válido no solo saltarse la fila, sino pagar para saltarse la fila. Una de las cosas eh, que tal vez es más retadora de frente a esto es cómo vamos a asumir el turismo de vacunas. No si va a llegar, es cómo lo vamos a asumir. Eh, como ven en la diapositiva, cinco, sino eh, cuatro de las noticias que ven son de medios del país. El escenario ideal para que en los últimos meses venga apareciendo esta modalidad para el sector turístico tiene que ver con una búsqueda necesaria de reactivación de un mismo concepto de bienestar y de participación en un tema que ya conocíamos, una oferta y demanda del turismo médico que en gran parte responde a las preocupaciones iniciales. ¿Qué puso a prueba para las personas vivir dentro de una pandemia? ¿Y qué pone a prueba dentro de la confianza institucional? ¿Y cómo somos sujetos morales para preguntarnos por qué estamos obligados no solo a aislarlos, sino al tener posibilidades a participar de manera equitativa y redistributiva en un proceso de espera cuando pudiera haber una persecución de un objeto de bienestar común? Esas son las preguntas que yo les quería dejar de frente a las personas que están allí.